A continuación, el señor ingeniero Fabián Biolo, secretario de Obras y Servicios Públicos, resumirá cómo logramos entregar hoy la vivienda número 25 de este plan propietarios y cómo será la continuidad de este plan y, por supuesto, los agradecimientos que tiene que hacer a todos los que participan en estas obras. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, felicitaciones a los nuevos propietarios. Espero que disfruten mucho de su vivienda. Segundo, agradecerles a todos los que trabajaron en la obra, a Juan Bazán, a Tucumán Gilardi, a Roberto Moyano, que lo he visto por ahí, Juan Pablo Agüero, Carlos Molina, Leandro Fraga, al Chachi, a Darío Ferreira y a alguno que me estoy olvidando por ahí, les pido mil disculpas. Este plan propietario tiene la finalidad, como dijo Ariel, de ayudar a la gente que tenga su vivienda. Y eso no significa regalar la vivienda. Ayudar a la gente que tenga la vivienda es darle la posibilidad de que la pague en un término prudencial, y todos los vecinos con sus impuestos y con sus aportes adelantan el dinero para construir la vivienda. La mitad de todas estas viviendas son con el aporte que realizan todos los vecinos y con la coparticipación provincial. Acá los vecinos tienen 22 años para pagar su casa y su vivienda. Eso es importante que se aclare. Las viviendas han sido todas probadas. Con las últimas lluvias no hemos tenido problemas en las cubiertas. Hay una rejilla de gas por ahí que ha entrado agua, pero es un tema menor. Cualquier problema que tengan, los nuevos propietarios tienen que avisarnos. Vamos a concurrir a su domicilio y se lo vamos a solucionar. El tema de las conexiones, de los servicios, como siempre les digo, a partir de mañana, Panamá Seguridad, a partir del lunes, pueden llegarse por la municipalidad y nosotros le vamos a dar las certificaciones eléctricas para que puedan pedir el servicio de conexión en la cooperativa local. También van a poder pedir el agua a su nombre. Eso a partir del día lunes. ¿Cómo seguimos? Vamos a seguir allá por el mes de febrero en un nuevo lugar, que es un hermoso lugar, en la calle 25 de Mayo y Díaz Funes. A partir de ahí se va a abrir una calle en el sentido este-oeste hacia el lado de Córdoba, y ahí se van a empezar a hacer los cimientos de las próximas 4 casas. Se va a continuar hacia el oeste y después se va a tomar parte del terreno del dispensario local para completar las viviendas faltantes. Por último, desearles suertes a todos los vecinos que van a participar del sorteo, que Dios los ayude, y a los que licitan, que también tengan la posibilidad de ser hoy adjudicatarios. Tengan buenas tardes todos.